La familia más momoshi del multiverso presenta a David, Samuel y Sebastián en otro capítulo más de Geek Punch. Game over. Lecturitas ñoñas con Samuel. Samuel soy yo. Listo pues, bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos a otra transmisión en vivo de estas lecturitas ñoñas con Samuel. Samuel soy yo, bienvenidos a Andrés Pinzón, que está por acá conectado, que dice que esa música solo puede indicar que es la boda de David. No, lo que pasa es que coloco música clásica para que no me salte copyright, aún así a veces salta copyright por la música clásica, pero coloqué una del azar, no coloqué así como animada y salió así una cosa de piano, como tal vez de Beethoven, súper triste, pero bueno, ahí está, ya estamos comenzando esta transmisión, bienvenidos a todos los que van llegando. Como ya saben, arrancamos con 20 minutos hablando mierda, que les tengo un chisme que solamente refleja cuán pobre soy, ya les cuento qué pasó hoy. Saludos a Darly Pino, a la mano de Norman también, a Hola Brois, ven, ya los voy saludando aquí en Colocos de Grande. Saludos a Dave Cruz, que llega también por acá, a la mano de Nor, que dice paralelepípedo para ti. Saludos a Exponiendo Marcas, saludos a Marcela Rodríguez, saludos a Darly Pino, que comparte la transmisión, muchísimas gracias a Marce, a los que van llegando a esta transmisión. Bienvenidos a estos primeros 20 minutos en los que hablamos mierdas antes de arrancar con la lectura de Crimen y Castigo. Lo que pasa, les cuento para los que no son de Colombia. Hoy es el día sin IVA de Colombia. Eso significa que hoy hay varios productos en descuento. Para los no colombianos, rápidamente y así someramente. El IVA es un impuesto que está en varios productos de lo que uno compra aquí en Colombia y es un impuesto que se supone que es para pagar la deuda externa del país y otras mierdas, pero eso al final se lo roban y nunca se paga esa deuda externa y nosotros tenemos ese impuesto en muchas cosas. Y es un impuesto rudo, es un impuesto del 20%, es decir, muchas de las cosas, principalmente como la ropa y las cosas de tecnología que uno compra en Colombia, cuestan el 20% más de lo que deberían costar por ese triple hueco de impuesto del IVA. Entonces, lo que solucionaron desde el año pasado es que ahora hay un día sin IVA. Este año hay 3 días sin IVA. Hoy era uno de esos 3 días sin IVA. Es decir, es un día en el que uno puede comprar en Colombia ropa o productos de tecnología 20% más baratos, que realmente es, bueno, 20% menos costosos, realmente sería el término. Entonces todas las tiendas y todo está así súper hype, súper costoso, porque todo el mundo está moviendo el culo comprando lavadoras, televisores, neveras, ropa, y todas las tiendas están en descuento porque es el día sin IVA. Entonces yo iba a aprovechar hoy el día sin IVA, porque resulta que a mí en Navidad mi papá me dio un regalo. Eso es súper raro. Tienen que saber que en 27 años de mi vida, creo que esta fue la primera vez que mi papá nos dio un regalo a mí y a mis hermanos de Navidad. O sea, es súper raro que mi papá nos diera un regalo. Y mi papá fue y nos dio un regalo, marica. Mi papá, yo creo que voy a contar esto en un chisme time. Ustedes me están teniendo el chisme time de antemano. Mi papá fue y nos dio un regalo, marica. Y obviamente mi papá, como buen hombre, que no sabe dar regalos. Mi papá como buen papá chapado a la antigua. Mi papá no sabe dar regalos, mi papá dice, puta, quiero tener un detalle, pero no sabe qué hacer porque realmente pues no sabe qué regalar. Y no lo culpo, y es muy duro porque a veces mi papá pues nos regalaba alguna cosa, y decíamos como, digamos, mi papá nos compraba ropa, pero no, yo tenía como 12 años y mi papá me compraba una camisa como la de él, ¿sí o qué? Entonces era como una cosa de papá, te quiero, pero no soy un señor de 40, no me regales esto. Entonces lo que solucionó mi papá, como buen papá y como buen hombre, es que nos dio unas tarjetas de regalo. Entonces a mis hermanos y a mí, el Cucho nos dio unas tarjetas de regalo de Levi's, que lo puedo mostrar de su este lado. Nos dio unas tarjetas de regalo de Levi's, de Levi's, de la marca de jeans, principalmente para mí estos jeans. Entonces mi papá nos dio una tarjeta de regalo por 200,000 pesos. Estos son 200,000 pesos, creo que es lo que hay acá, 200,000, 150,000 pesos. 200,000 pesos que en dólares, eso son más o menos $50, ¿sí o qué? Más o menos, mi papá nos dio una tarjeta de regalo por $50. Entonces mi papá nos dio una tarjeta de regalo por $50. Y yo, inocentemente, por ahora les estoy contando un chisme y ahorita nos ponemos a leer, y yo inocentemente, marica, me fui a una tienda Levi's
porque yo dije, quiero un jean negro, porque me hace falta un jean negro, me gustan los jeans negros, quiero un puto jean negro. Entonces me fui a una tienda Levi's con 200 mil pesos. Marica, yo compro jeans a 40 mil pesos. O sea, yo dije, güey, puta, tengo 200 mil pesos. Yo sé que Levi's es caro, pero yo dije, güey, pues me cuesta, ¿qué? 180 lucas, 160 lucas me costará un jean en Levi's. Entonces yo dije, voy a intentar comprarme un jean y como va a sobrar un poco de plata y coloco el resto y me compro dos jeans, ¿sí o qué? Dije, voy a comprarme dos jeans en Levi's. Esto fue una mierda que pasó en febrero, marica. Y yo me fui en febrero a comprar un puto jean en una puta tienda Levi's y los jeans en Levi's arrancan desde 320 mil pesos. Desde, creo que el jean más barato en Levi's son como 250 mil pesos, el más barato. O sea, el jean más barato en Levi's cuesta como 60, 70 dólares. Es decir, con esta tarjeta alcanzaba a comprar como una bota del pantalón. Para eso me alcanzaba, o sea, no me alcanzaba para más, me alcanzaba como para medio pantalón. Y yo, no sé, hijo de puta, es muy caro, weón. Es fucking mente caro, ¿por qué putas son tan caros los jeans? Para que me pregunte dónde compro los jeans, marica, yo voy a, aquí en Bogotá hay una cosa que se llama el Grand Sand, donde venden mucha ropa muy barata y pues no es mala ropa, son marcas, son ropa de marcas colombianas y sale muy barata. Entonces uno compra ropa, no compra un jean en 10 dólares, pero uno compra un jean, un pantalón en 7 dólares, 40 mil, 30 mil pesos puedes conseguir jeans, marica. Entonces yo me fui, 60, desde 50 mil pesos puedes conseguir un jean. Entonces yo dije, gonorrea. Entonces, ¿cómo pasó esto? Como pasó eso, yo dije, me voy a esperar el día sin IVA. Entonces, me esperé al día sin IVA, que era hoy, para irme a comprar un triple hijo de puta jean, a ver si me alcanzaba. Entonces, me fui a una puta tienda Levi's. Aquí en Bogotá hay un lugar, de descuentos, ¿sí o qué? Me fui a uno de los outlets, a una zona de outlets. Entonces me fui a los outlets de las Américas, para los que son en Bogotá, me fui a los outlets de las Américas, vi una tienda que arriba grande decía Levi's. Entonces yo entré a la puta tienda Levi's y dije, disculpe usted, ¿aquí puedo pagar con esta monda? Y me dijeron, no. Y yo dije, ¿y por qué? Porque aquí no recibimos bono. Y yo dije, eso es porque esto no es una tienda oficial Levi's. Y se quedaron en silencio. Y yo dije, su silencio me lo dice todo. Entonces, por si acaso, no todas las tiendas que dicen Levi's son tiendas Levi's. Entonces yo dije, ¿y entonces dónde puedo reclamar esta mierda? Me dijeron, de pronto en una tienda Levi's que hay en un centro comercial. Y yo dije, porque esa sí es una tienda Levi's oficial. Y otra vez guardaron silencio. Y me fui. Entonces fui a la otra tienda Levi's. Entonces fui a la otra tienda Levi's. Llegué a la tienda Levi's. Y dije, disculpe, amigo, ¿aquí puedo pagar mi compra o parte de mi compra con esta monda? Y me dijeron, sí. Y yo, del putas, cuando me aclararon, pero no le aplica el descuento sin IVA. Y yo, ¿por qué, hijo de putas, no le aplica el descuento sin IVA a mi fucking tarjeta? Me dijeron, ¿por qué no? O sea, esto es una tarjeta Levi's. Entonces, marica, resulta ser, si usted tiene una tarjeta de estas, weón, resulta ser que hay alguna norma mierda, alguna norma de porquería en la que no puedes usar esto en el día sin IVA, como hoy. Entonces tienen alguna norma de mierda y era como, entonces como así puedo comprar, o sea, si compro algo y lo pago con esto, me toca pagarlo como si hubiera IVA. Sí, coman mierda, o sea, estoy, o sea, obviamente no quisiera no comprar ni mierda en Levi's. O sea, esto suena una queja de niño rico, weón. El problema es, no quería un triple y hueputa pantalón Levi's. Y alguien dirá, marica, yo me acuerdo que cuando le dije a mi papá, ¿y por qué Levi's? Mi papá me dijo, ah, porque esos pantalones duran para toda la vida. Eso es pura mentalidad de papá, huevón. ¿Yo para qué quiero un pantalón que me dure para toda la vida, y hueputa? ¿Yo para qué quiero un pantalón que me dure para toda la vida? Yo quiero un pantalón que me dure para 4 o 5 años, por si después quiero otro pantalón de otro color. ¿Yo por qué quiero un pantalón para toda la vida? Que alguien me explique por qué la ropa Levi's, como le quieran llamar, es tan cara. ¿Por qué coño, marica? O sea, 250 lucas por un pantalón y que tras el hecho en el día sin IVA no puedo usar mi tarjeta de pobre para comprar la más barata. ¡Qué indignación! Esto solamente, marica, me indigna es porque me recuerda lo pobre que soy, marica. Me indigna el resto. Entonces ahora tengo que... ahora puedo ir cualquier día, igual lo compro, entonces es como, voy a ir otro día. Lo que pasa es que no quiero vender la tarjeta porque igual fue un regalo de mi papá, ¿sabes? O sea, Karen me dice, vende la tarjeta. De todas maneras, fue un regalo de mi papá, entonces es como, ay, puta, quiero usar el regalo que me dio mi papá, quiero usar el regalo que me dio mi papá. Porque, mira, esto me lo hubieran dado en una empresa, hace rato vendo esta mierda, la rifo, pero fue el regalo de mi papá. Entonces después tendré que ir
y comprarme el hijo de puta, porque quiero un jean, además que quede claro que quiero un jean, o sea, ya tengo en la mente que quiero un jean, no quiero unas medias, tengo suficientes medias, tengo suficientes camisas, tengo suficientes chones, o sea, quiero es un puto jean negro, lo único que quiero es un puto jean negro. Ay, soy pobre, weón, esto es pobre. Dice, pues llega por acá, Porrito. Dice Porrito, ah, bueno, dice Porrito, diga Dets también, ¿qué ha pasado? ¿No venden medias? No, en Levi's. No sé si venden medias, creo que no. Entonces los voy leyendo, quiero una camiseta como la tuya. Esta camiseta fue una colección de Rogotá, pero no, creo que ya no está, creo que ya no la tienen, tienes que esperar otra colección. Eso no sucede a todos, marica, la pobreza es una mierda. La norma es porque para Levi's no se pueden aplicar dos promociones, las gift cards aplican a perros, madre. Pero no es una promoción, o sea, una gift card no es una promoción, o sea, tengo 200 mil pesos a modo de gift card, o sea, tengo son 200 mil pesos. Eso no es una promoción, es una norma cula que se inventó Levi's, malparido. Muchas gracias al joven amable que me quiere comprar un pantalón, soy talla 30, gracias. Quiero un pantalón negro de esos que son un poco elásticos, ¿vale? Entonces, negro, un poco elástico y talla 30. 32 lo puedo usar con correa. 28 ya me queda muy pietro. Vale, muchas gracias. ¿Quieres un recuerdo? Dice Marce, dame un recuerdo. Chispas, bueno, sí tienes razón. Tienes un bonito caballo. Muchas gracias a Nago. ¿Cuánto cuesta tu camisa? Marica, estas camisas, creo que estas camisas de Rogotá, creo que arrancan desde 50 mil pesos, si mal no estoy. ¿Estás esperando que Levi's se comunique con vos para regalarte algo? ¡No! ¡No! ¡No estoy haciendo esto para que Levi's se comunique conmigo a regalarme algo! ¡No! Pero sí me lo pela Levi's, o sea, me lo pela, marica. O sea, me estoy quedando en Levi's porque quiero quedarme, porque, huevón, no me quejo siempre para que me regalen cosas. Quiero que quede claro, quiero que eso quede claro. No me quejo para que me regalen cosas. Me quejo porque me molesta, weón. O sea, tengo una tarjeta de... tengo 200 mil pesos. No es una tarjeta de promoción, no es una tarjeta de descuento. Alguien me dio 200 mil pesos para gastar en Levi's. Pero entonces no puedo utilizar los 200 mil pesos un día sin IVA. Me parece una huevonada. Me parece una grosería, honestamente. Cobren lo que quieran, hijo de putas. Cobren lo que quieran. Es su gran puta tienda. Pero, weón, aplíquele el día sin IVA a mi puta tarjeta. ¿Qué le cuesta? O sea, ¿qué le cuesta aplicarle el día sin IVA a mi tarjeta? Nada. La tarjeta que tengo creo que es de 200 mil pesos. Si mal no estoy, ahorita ya ni me importa. En fin, problemas de ricos. Marica, pero es que, no, esto es un problema. Este es un problema porque me dieron un regalo para comprar una tienda de ricos y el problema es que soy pobre. Ese es el problema. El problema es que soy pobre. Este no es un problema de ricos. El problema no es que mi papá me quiere llevar de cumpleaños a París, rescátame. No, el problema es que me dieron una tarjeta de regalo en una tienda donde no compro ropa. Y pues obviamente no quiero desperdiciar el regalo de mi papá y voy a comprar en esa puta tienda, pero pues es muy costosa, weón. Aplica para comprar online. Mira que lo intenté y parece que online uno no puede utilizar la tarjeta de regalo. Lo intenté y no funcionó. Déjame, siento... Dude, me siento tan identificado. Gracias, David. Gracias, marica. Gracias. Te quiero. Pero el IVA y se las toma como promo y si es una porquería, marica, qué mal parió. O sea, me parece mal parió. Me parece mal parió y Avaro. Tú querías un recuerdo de tu papá. Marica, ahí está el recuerdo de mi papá. 30X, ¿cuánto? O sea, la talla. Ah, o sea, te lo mando desde donde estoy. Tengo que saber cuánto mides. 30 por... Ah, yo mido... Uy, gonorrea. Oye, no sé. Mándamelo y yo le cojo la bota. Qué preciso. No, si es un jean prieto, no importa el largo. No importa el largo. Ahí se arruga un poquito, le tomo la bota. Lo importante es la cadera. Entonces, no te preocupes. Pero gracias, manzanito. Porque quejarse... Quejarse es divertido, marica. Quejarse es divertido. Es que vale la pena quejarse. Y vale la pena quejarse, weón. Porque pues no me parece justo que me cobren. Que piensen que mi fucking tarjeta de regalo de pobre es una tarjeta de promoción, ¿no? O sea, tengo el dinero en una tarjeta. Déjame comprar en el día sin IVA. Sin tu triple hijo de puta IVA. O sea, ¿por qué me tienes que cobrar IVA en mi regalo con mi tarjeta? Es que no lo entiendo. ¿Por qué tienen que hacerlo? Por hijo de putas. O sea, ¿por qué tienes que hacerlo? Por hijo de puta. Es que la respuesta es esa. Entonces estoy puto con esos perros de Levi's. Ahora sí, ya, quería contar ese chisme, que después supongo que contaré eso en un chisme time. No con ánimo de que Levi's me pague, sino con ánimos de quejarme, de que alguien de Levi's diga, ¡Levi's! ¿Por qué? ¿Por qué coño? Pero ya, en fin. ¿En qué centro comercial fue? En el centro comercial de los outlets de las Américas. No me acuerdo cómo se llama ese centro comercial. El centro comercial de outlets, que es por allá. Pero bueno, bienvenidos, amigos. Ya, quería desahogarme. Ay, tomar agüita y ahorita ya podemos comentar. A los amigos que están comenzando, invitados los pelados a votar duro el domingo, listo.
A los que estamos comenzando, amigos, ya en este momento ya estamos empezando el espacio de lecturas. A los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Samuel Vela, comediante físico, pero no ejerzo, TikToker, streamer, y este es un espacio de lecturas de libros. En estos momentos estamos leyendo Crimen y Castigo, y también estamos leyendo, ay, ¿dónde está el otro? Estamos leyendo la Biblia de los Caídos del señor Fernando Trujillo, y no sé qué dice mi copia de la Biblia de los Caídos. Aquí está. Estamos leyendo la Biblia de los Caídos. Mañana vamos a seguir leyendo la Biblia de los Caídos y estamos leyendo Crimen y Castigo. Hoy leemos Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Por si acaso, amigos, estamos empezando el espacio de lecturas y este espacio de lecturas no es un espacio político. Persona que llega acá a partir de este punto a decir, ay, vote por tal, quiero que tal sea mi presidente, a esa persona la bloqueamos del canal, y entre todos los que estamos acá le pido que lleguen a donde esa persona a que le coloquen un veto por spam y por lámpara. A partir de ese momento, esto no es un espacio político. Quiero hacerle publicidad a su candidato político. Manéjate tus redes sociales, hazte un live, haz otra mierda tú y allá le haces publicidad a tu candidato político. Este es un espacio de lectura a partir de este momento. No quiero publicidad política. Persona que llegue aquí a hacer publicidad política, entre todos queda acordado que es un pedazo de escoria y un pedazo de imbécil. Listo, que quede clarísimo. Muchísimas gracias a Pantonioca, que me ayuda con esta rosa. Entonces, ahí está. Por favor, no propaganda política en este espacio. No quiero ese tipo de peleas. Entonces, eso también es para los amigos que no son colombianos, porque es que me emputa. Entonces, por favor, aquí a las personas como Camilo, pues inmediatamente lo que vamos a hacer es bloquearla y ya está. Porque qué putaría que me apiera la gente grosera, marica. Este no es un espacio político. Entonces vamos a, por un lado voy a denunciar a esta persona por spam, porque abiertamente está haciendo spam, y por otro lado le vamos a pues colocar un bloqueo. Entonces eso por un lado, y por otro lado, pues ya que la persona quiso chimbear, ahí está el bloqueo. Listo, pues. Que es una cuestión de respeto, amigos, ¿no? O sea, yo entiendo que uno quiere hablar de política porque el domingo son las elecciones presidenciales, pero este es un espacio donde hay gente que no es de Colombia y yo no quiero que esa gente que es de Colombia se ponga a ver cómo aquí estamos peleando por esa mierda, ¿listo? Entonces no quiero aquí comentarios, no quiero aquí contenido político. Yo hago contenido político a veces, sí, pero este no es un espacio político, ¿listo? Para Laura, sí, tengo novia, vivo con mi novia y mis gatos. Es más, hoy aproveché, ya que ahí sin IVA, aproveché y le compré una cama al perro. Vean esta cama para el perro, está linda. No la he estrenado porque está sucio, pero ahorita que ya sé que voy a traerlo para que estrene su cama para el perro. Está tan linda y está re suave. Además, es que marica estaba re barata y se la compré. No me aguanté y le compré una cama al perro porque le compro. Seré pobre, pero con mi perro no soy tacaño. Entonces le compré una camita al perro. Entonces, ahí ya ahorita la estrenamos. Y antes de empezar con esta lectura, ahorita les hago un resumen de lo que hemos empezado a leer para que sepan que hemos leído. Saludos a Trixie Chispas, que es una de las amigas de Patreon. Te debo un saludo. Un beneficio de la comunidad de Patreon de las lecturas ñoñas es que si ellos los piden, les envío un saludo personalizado, uno o dos saludos personalizados al mes. Esa camita del perro estuvo muy barata. Me costó 43 mil pesos, como $8, como 8 o 9 dólares, no, mentiras, como $12, salió súper barato. Para Stephanie, que pregunta qué champú uso, yo utilizo Head & Shoulder Anti Caspa porque me sale caspa. Entonces, comenzando ya con las lecturas, antes de hacer saludos para Foto Expo. Para los que no conozcan, Foto Experiencia 7 es un parcero que hace fotografía. Hoy estaba haciéndome una sesión de fotos con él. Entonces, a los que quieran de pronto una sesión de fotografía aquí en Bogotá, ahí con Foto Experiencia lo pueden hacer. Bro, estoy buscando habitación cerca de Américas con 54. Marica, ahí sí no te puedo ayudar. Nada. A los que me preguntan, ¿cuándo hago live? Hago lives en la tarde. Lo más tarde que hago live de lectura es a las 5 de la tarde, pero entre 2 o 5 de la tarde hago los live. Siempre les aviso en mis historias de Instagram, porque como esto lo estoy haciendo como hobby y no es mi trabajo, porque pues no me genera los ingresos suficientes para que sea mi trabajo, no puedo tener un horario específico de esto. Entonces siempre aviso en mis historias de Instagram, voy a hacer lectura en tal horario. Allá siempre lo aviso, ¿listo? Para Cris el malentendido, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Para cuándo lo de los títeres? Para dentro de un par de semanas, porque pues a TikTok no le gustaba mucho lo de los títeres. ¿En qué camellas? Yo soy comediante, entonces tengo funciones de comedia en la tarde o alguna reunión para hacer algún proyecto, entonces como comediante trabajo. Como comediante, pues también trabajo como en el área de entretenimiento, ¿no? Entonces si me dices, marica, quiero hacer una entrevista contigo para ver si me puedes ayudar en tal cosa, pues ese tipo de cosas. Les cuento que antes de arrancar esto, nos llegó un paquete. Como les dije, como para los que han estado siguiendo el canal, hemos venido haciendo el resumen de un cómic colombiano que se llama Bogotá Masacre Zombie.
Hoy voy intento sacar, hoy y mañana sale la cuarta parte. Y Bogotá Masacre Zombie es una productora de cómics colombiana que se llama Go Up Comics. Se llama así, Go Up Comics. Y Go Up Comics tiene una suscripción para sus cómics. Entonces, si ustedes quieren cómics colombianos, apoyar a una empresa de cómics colombianos, pueden apoyar a Go Up Comics. Y ellos me enviaron varios de sus cómics. No sé qué me enviaron. Vamos a destapar esto y averiguar qué es. Y ya arrancamos con la lectura. Dice, te cortas el cabello un año y si esto, me estoy dejando, no me corto el cabello desde hace 2 años. Pero lo estoy intentando, lo estoy dejando crecer para hacer una donación de cabello a la Fundación Oncológica Colombiana, porque es muy costoso hacer pelucas de cabello natural y hay muchos chicos y chicas que agradecen esas donaciones de cabello. Entonces estoy dejándolo crecer para eso. ¿Cómo haría para encontrarme contigo así súper random en el súper? Tendrías que vivir como cerca de mi casa, si vives en Pablo VI o sobre, pues si vives en Bogotá, tendría que pasar. ¿En qué lugares suelo presentarme? Me presento en todos los lugares donde haya comedia en Bogotá. Siempre estoy avisando también en las historias de Instagram. Como les dije en una de mis últimas publicaciones, comenté dónde voy a estar. La próxima semana, jueves, viernes y sábados, voy a estar en los Llanos Orientales. Voy a estar en la ciudad de Villavicencio, Acacias y Yopal. A inicios del mes de julio, voy a estar en las ciudades de Manizales y Armenia. El 6 y 7 de julio voy a estar en Manizales y Armenia. El próximo mes también voy a estar en Ibagué a finales de mes. Y también voy a estar en la ciudad de Pereira. También voy a estar en Pereira a finales de mes. Entonces, todo eso siempre lo estoy avisando ahí en mi historia. Saludos hasta Argentina. Entonces, bueno, Go Up Comics me envió uno de los cómics que te envían. Me envió una lista de los cómics que te envían cuando tienes la suscripción. Si te haces la suscripción a Go Up Comics, te envían varios de sus cómics en físico y varios de sus cómics en digital. Voy a estar en Pereira el 30. ¿Es un jueves? Creo que es un jueves. No, mientras. Voy a estar en Pereira en julio. Ya te confirmo. El sábado 30 de julio voy a estar en Pereira. Entonces, allá voy a estar. Me enviaron entonces varios de sus cómics. Me enviaron. A ver, me enviaron un cómic que está grande. Además, se llama Pixel. Me enviaron este. Estos cómics no los conozco. O sea, honestamente no tengo ni idea. Lo acabo de abrir en una página random y sale algo así como He-Man peleando con el enemigo de He-Man, pero tienen unas narices gigantes. Ni berraca idea que es Pixel, pero ahí está Pixel. Me enviaron este cómic que se llama Canin, que parece un cómic como basado en la mitología, en las comunidades indígenas americanas. Entonces, no sé cómo funciona, pero creo que es como un cómic de superhéroes basado como en la mitología indígena americana, hasta donde tengo entendido, lo cual pues está chévere. Me enviaron esto de acá, que se llama Limbo. Esto, no sé, esto es de una autora. Esto es de Gamora Maldonado Chapé. Ni idea. Entonces, ahí está. También me enviaron este. Todos estos cómics, la verdad, no tengo ni idea. No los he leído. Todos estos son cómics colombianos que pues habría que revisar. Me enviaron una segunda parte de Limbo. Me enviaron uno que ya tenía. ¡Ah, no! Me enviaron Bogotá Masacre Zombie la parte 1, pero en una edición diferente, porque este tiene los dibujos revisados. Yo ya tenía, yo tenía Bogotá Masacre Zombie, pero no está edición revisada. Aquí está. Y me enviaron una colección especial de Bogotá Masacre Zombie. Y es que Bogotá Masacre Zombie, que es pues una masacre zombie ocurrida aquí en Latinoamérica, obviamente en la ciudad de Bogotá, tiene un episodio que no sé qué pasó, que es un episodio que ocurre en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces me enviaron también Bogotá Masacre Zombie Universidad Nacional. Ahí más tarde estaré sacando la otra parte del resumen de Bogotá Masacre Zombie para que sigamos con esa historia. Pero ahí está, me enviaron esa lista de cómics colombianos. No resumiré todos, pero pues ahí les cuento que existe esto. Existe gente en Latinoamérica y en Colombia sacando cómics. Entonces, chévere, si quieren apoyar la industria colombiana de cómics o la industria latina de cómics, pues pueden apoyar a Go Up Comic. Así como lo escribió Katia, así, Go Up, Go Up Comic, así los pueden encontrar. Entonces ahí está. Dice Zap, Geek Punch, ¿hace gira por Colombia o solo lo han hecho por Bogotá? Las fechas en Manizales y Armenia es con Geek Punch. Y Geek Punch va a estar en Manizales y Armenia y ha estado en los Llanos Orientales. Por ahora es a donde hemos salido. Todavía no hemos hecho una gira nacional. Geek Punch es el podcast con el que trabajo, hablando de anime y esas cosas. Pero listo, amigos, ya después de hacer ese unboxing, después de ver esos cómics, ya podemos ahora sí arrancar con esta lectura. Gracias a todos los que han estado conectados, a los que escucharon mi chisme, a los que estuvieron viendo ese unboxing. Muchas gracias a Go Up por enviarme esa lista de cómics. Están muy chéveres, los estaré leyendo. ¡Qué rica es el agua! Ya podemos ir arrancando con esto.
Marta me pregunta si voy a celebrar el Día del Padre. En mi casa nunca se acostumbró a celebrar el Día del Padre, ni del Hijo, Día del Hijo. A lo más en nuestro cumpleaños nos daban un pastel, pero mi familia no celebra esas cosas, así que no. De pronto, si me acuerdo, le mando un mensaje a mi papá, pero no somos una familia que hace ese tipo de celebraciones. Entonces, bien, amigos, estamos leyendo Crimen y Castigo. A los que ya están conectados, bienvenidos. Ahora sí vamos a comenzar con esta lectura, esta lecturita ñoña con Samuel, leyendo una horita, hora y 20, este libro de acá, que es el libro más largo que hemos leído en este canal. Para el que no conozca, Crimen y Castigo es la obra, es una de las obras de Fyodor Dostoyevsky, el mismo autor del Jugador y el mismo escritor de Ana Karenina, si mal no estoy, escritor ruso del siglo XIX. Sí, el siglo XIX. Este es un libro escrito en 1800, publicado en 1866. Es un libro que ya tiene 150 años. Es un libro que es bastante viejo, bastante contemporáneo con el señor Julio Verne, que publicó Viaje al Centro de la Tierra en 1864. Esta es una historia que refleja, que trabaja mucho la psicología de los personajes y juega mucho con la psicología de lo que está pasando ahí y se mete mucho con la pobreza. O sea, este es un libro que tú empiezas a leer y sí te puedes sentir identificado con el libro. Porque cuando te pones a identificar, te pones a leer el libro, te identificas mucho en un barrio pobre, porque lo que está pasando es un barrio pobre. No importa que sea un barrio pobre de Rusia, honestamente uno siente que son las típicas señoras echando chisme, la gente peleando, el crimen que no está resuelto, la gente pobre. Eso es este libro. Te sientes conectado con este libro porque además describe todo y escribe un barrio y una vida miserable a la que uno como latino, uno dice, eso yo lo he visto o he estado bastante cerca de eso. No, el de Ana Karenina. ¡Ay, sí! Perdón, muchísimas gracias. Ana Karenina es de León Tolstoy. Muchas gracias por la corrección. Ana Karenina es de León Tolstoy. Muchísimas gracias. ¡Qué man tan bello! Muchas gracias a Interruption of Privacy. Entonces, estamos leyendo este libro que se separa en 6 partes y cada parte es una lista de capítulos. Les resumo lo que ha pasado en cada parte. Actualmente estamos en la quinta parte, ya les digo qué está pasando. En la primera parte nos presentan al protagonista Raskolnikov, un tipo pobre que por cuestión de pobreza decidió matar a una anciana usurera y robarle el dinero. En la segunda parte del libro, Raskolnikov, el protagonista, cae enfermo y nos empiezan a mostrar más la situación de pobreza tan grave en la que está este man y se empieza a desarrollar también lo que está pasando con el asesinato de la anciana. En el tercer capítulo, nos muestran a la familia de Raskolnikov, a su madre y a su hermana y a su mejor amigo. Nos muestran la relación con él, cómo el man es supremamente paila, el man no le gusta estar con la gente, el man es un tipo desagradable, es un tipo que se gasta el dinero, es un tipo egocéntrico, es un tipo con muchos problemas. Y además nos muestran en la tercera parte del libro que la gente que lleva el caso del asesinato de la anciana empieza a sospechar de él. En la cuarta parte del libro, este hombre decide romper las relaciones con su mamá y con su hermana y le dice a su mejor amigo que las cuide, mientras además vemos que casi lo atrapan como culpable del asesinato de la anciana, pero al final se logra salvar. Y en la quinta parte del libro, que es donde vamos, Raskolnikov le acaba de decir a una mujer, a una chica bastante joven, más joven que él es el asesino de la anciana. Y la chica, en vez de decir ¡ah! ¡Eres un asesino! Por alguna razón le está diciendo, no te preocupes, voy a estar contigo, te voy a acompañar. No entendemos por qué está pasando eso, porque el protagonista y esta mujer que se llama Sonia se habían visto como 3-4 veces, o sea, no habían tenido más interacciones, pero por alguna razón ella le dijo como, ay, sí, no, yo te apoyo, y re bien, y vamos a buscar a Cristo en el corazón, y te voy a salvar, y tú tranqui. Ni idea por qué pasó eso, pero eso está pasando. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos en este momento ubicados en el apartamento, en la habitación arrendada de Sonia. Sonia es una chica que no tiene los 20 años, creo que ni siquiera tiene 18 años y se dedica al trabajo sexual por problemas económicos. Ahí está hablando con Raskolnikov, que le acaba de contar que asesinó a su amiga, él asesinó a la anciana y a la hermana de la anciana. La hermana de la anciana era amiga de Sonia, le acaba de contar que la asesinó. Y justo cuando estaban viendo qué hacer, apareció en la puerta de la casa un tipo que antes vivía, que vive en la casa donde vive la familia de Sonia. Vamos a ver qué va a decir y qué va a estar pasando. A lo largo de los nombres que salgan, yo les voy diciendo quiénes son, por si es la primera vez que estás en la lectura, para que sepas qué está pasando, para que no estés perdido. Si hay alguna palabra que tú dices, uff, no entiendo esa palabra, me la puedes preguntar sin ningún problema, y yo te digo qué significa esa palabra. Listo, ya estamos a punto de comenzar esta lectura. Muchas gracias a todos por estar conectados. Recuerda que si estás viendo esto por YouTube, Facebook o Twitch, me puedes apoyar al Neki, al David Plata, al 317-479-8261 o el PayPal que aparece aquí arriba. La invitación constante es igual si estás por aquí en TikTok.
me puedes apoyar dando tu like y compartiendo para llegar a más personas, para llegar a más personas que les gustan los libros. Si no sigues ese canal, síguelo, porque habla muy bien de ti que sigas un canal en el que se hablan de libros. Así que, por favor, sigue ese canal, dale like, comparte, para que tengamos un TikTok con tantos culos como libros. Ese es el sueño, la meta que tiene este perfil. Así que, por favor, dale like, comparte. Si tienes regalos de TikTok y me quieres apoyar con esos regalos, por favor, envíalos, que ahí a poquitos estamos ahorrando para comprar una cámara para mejorar aquí las transmisiones en el computador. Y la invitación de siempre es, si me puedes apoyar de una forma más directa, si me quieres apoyar de una forma más directa, lo puedes hacer a través de la comunidad de Patreon.com. En Patreon.com buscas Lecturitas Ñoñas, el link está en mi perfil, ahí me puedes apoyar desde $5 al mes, y ahí con, desde $5 al mes vas a tener acceso a contenido exclusivo y además me vas a estar apoyando para pagar las cosas en mi casa. La comunidad de Patreon me está ayudando a pagar el internet y mi celular, de a poquitos me está ayudando a pagar esas dos cosas. Ya somos 9 en la comunidad de Patreon, quisiera que llegáramos a fin de mes y ya quisiera que fuéramos 15. Honestamente quisiera apuntar a que fuéramos 15, pero veamos si llegamos a ser 10. Si me quieres apoyar, pues te invito a que seas la persona número 10 en apoyarme en Patreon. ¿Listo? Así que ya, eso es. Vamos a comenzar esta lectura. Estamos en el capítulo número 5 de la quinta parte de este libro, en la página 410 del libro. Ya nos quedan 110 páginas de lectura, más cerca de acabar. Así que ponte cómodo y ya comenzamos. Saludos a Diana y a Kevin, que acaban de seguir este canal. Gracias por seguir. Capítulo 5 de Crimen y Castigo. Capítulo 5 de la parte 5. Lebeziavnikov parecía muy impresionado. Lebeziavnikov es el tipo que acaba de entrar a la habitación. Vengo a buscarla, Sonia. Dispénseme. Sabía que la hallaría aquí, dijo bruscamente Raskolnikov. No es que me imaginara nada malo, no vaya a creer, pero justamente pensaba... Katerina Ivanovna ha regresado a su habitación. Está loca, concluyó dirigiéndose nuevamente a Sonia. Katerina Ivanovna es la madrastra de Sonia, que tuvo una crisis de histeria y ahí la están solucionando. La joven lanzó un grito. Al menos lo parece y no sabemos qué hacer. La han arrojado del lugar donde había ido, probablemente a palos. Fue a ver al jefe de la oficina donde trabajaba Semyon Zaharich. No la encontró en casa. Comía en la de otro general. Figúrese, se plantó donde estaban comiendo y se empeñó a llamar al jefe de Semyon Zaharich. Quería que le hiciera levantar de la mesa. Pueden imaginar lo que hubo. Naturalmente la echaron con cajas destempladas. Es que el problema de esta pobre mujer es que esta mujer piensa que es aristócrata, que es rica, está delirando y seguramente se fue a molestar a una persona que sí es rica, que sí es poderosa, y la vieron tratar como un zapato. Katerina Ivanovna cuenta que ella misma la insultó y le arrojó algún objeto a la cabeza. No es difícil de imaginarlo. Lo que no comprendo es cómo no la detuvieron. Ahora lo cuenta a todos, incluso a Amalia Ivanovna, pero es difícil comprenderla. Grita y se desespera. Ah, sí. Dice y grita que como ahora todos la han abandonado, tomará a sus hijos y saldrá a la calle con un organillo a cuestas. Los pequeños cantarán y bailarán y ella también lo hará y pedirán limosna. Y cada día pasarán por debajo de la ventana del general. ¡Que vea!, dice, cómo los hijos nobles de un funcionario van por la calle pidiendo limosna. Saludos a Daniel, que llega por acá saludando. A los pequeños que estarán llorando, les pega. A Liena le enseña a cantar el caserío. Al pequeño a bailar. Y a Polina Mijailovna también. Destroza los vestidos. Les hace unos gorritos como si fueran titiriteros, a falta de organillo, como llevarse la jofaina y golpearla. No se escucha nada. ¿Imaginan lo que pasa? Es sencillamente imposible de explicar. Este libro, en este tipo de capítulos, se siente mucho este montón de términos que uno ya no escucha. O sea, esta es una traducción que es bastante nueva. O sea, esta es una traducción que creo que además hizo aquí en Colombia, pero se utilizan términos, me imagino que para respetar el léxico de la época, que uno ya no se utilizan. O sea, ya nadie en esta época dice dispénseme en vez de discúlpeme. Y yo no tengo la más mínima idea de que, no estoy seguro de que es una jofaina, ni que coño es un organillo. No sé si hace referencia a un piano chiquito, o sea, no tengo ni idea. Saludos a Jennifer, muchas gracias por esa rosa. Lebeziavnikov aún habría continuado, pero Sonia, que la había escuchado casi sin respirar, agarró de pronto la toquilla y el sombrero y poniéndoselos salió corriendo de la habitación. Raskolnikov fue tras ella y Lebeziavnikov siguió a los dos. Se ha vuelto loca, está claro.
dijo a Raskolnikov, saliendo a la calle al mismo tiempo que él. No he querido asustar a Sonia y por eso he dicho, parece, pero no hay ninguna duda. Dicen que a los tísicos se les forman tubérculos en el cerebro. Es una pena no saber medicina. Por mi parte, he intentado sosegar a Katerina Ivanovna, pero no escucha lo que se le dice a la pobre. Oye, es cierto, ya tenemos más de 10.000 likes. Que gracias por notarlo, Katy, es verdad. Ya tenemos más de 10.000 likes, gracias a todos por esos likes. Estamos leyendo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Bienvenidos a sus lecturas, ñoñas. ¿Le he hablado de los tuberculosos? No, de los tuberculosos propiamente dichos no. Además, ella no lo habría entendido. Lo que digo es que si se convence a una persona de manera lógica de que en esencia no tiene por qué llorar, déjala de hacerlo. ¿Está claro? ¿Cree usted que no dejaría de hacerlo? Si fuera así, resultaría demasiado fácil vivir, contestó Raskolnikov. Permítame. Naturalmente es bastante difícil comprender a Katerina Ivanovna, pero ¿sabe usted que en París se han verificado interesantes experimentos acerca de la posibilidad de curar a los alienados recurriendo solo al convencimiento lógico? Un profesor muerto hace poco, un auténtico sabio, sostenía que de ese modo es posible curar. Su idea principal era que en el organismo de los locos no se dan perturbaciones especiales y la locura es, por decirlo así, un error lógico, un error en el juicio, una visión equivocada de las cosas. Gradualmente iba refutando los argumentos del enfermo y figúrese usted, según dice, obtenía muy buenos resultados. Pero como al mismo tiempo empleaba el sistema de dudas, su tratamiento ofrece dudas. Claro es, por lo menos así parece. Estamos entrando a otro de esos capítulos en el que, a otra de esas conversaciones, que no son conversaciones naturales, que son estas conversaciones que crea el autor entre sus personajes para expresar los conocimientos que tiene acerca de varios temas, en este caso, estos temas acerca de la locura. Porque yo se los juro que en un barrio bajo, si estamos dos personas yendo a ver cómo una mujer está loca, yo jamás me pondría a decir, uy, marica, vamos aquí a casa de la loca. Uf, ¿supiste de la investigación que están haciendo allá en Ráquira de cómo los locos se pueden curar con la conversación? No, marica, yo lo que estoy enterado es de las conversaciones que están teniendo en Chile para ver cómo curan a los locos poniéndolos a jugar con plastilina. O sea, jamás esa conversación no ocurriría bajo ninguna circunstancia natural entre dos personas así de la nada. Eso es pura cosa del autor, que pues está bien si no es tan largo, sino que a veces se pone muy extenso con ese tipo de conversaciones y espero Fyodor Dostoyevsky que no sea una de esas conversaciones eternas que me hacen querer pegarme un tiro en la sien. Veamos a ver qué pasa. Bienvenida acá, Treatiga, gracias por llegar. Raskolnikov hacía rato que no le escuchaba. Al pasar por delante de su casa, se despidió de Lebesiafnikov con un movimiento de cabeza y entró en el patio. Lebesiafnikov volvió a la realidad, miró en torno suyo y siguió su camino. Raskolnikov entró a su tugurio y se detuvo. ¿Por qué he vuelto aquí?, se preguntó. Recorrió con la mirada aquel empapelado amarillento, viejo y deslucido. La capa del polvo, su camastro. Del patio llegaba el ruido de unos golpes secos ininterrumpidos. Parecía que alguien estaba clavando un clavo. Raskolnikov se acercó a la ventana, se levantó de puntillas y se quedó mucho rato mirando al patio, como si tuviera en ello especial interés. El patio estaba vacío, no se veía a los que daban los golpes. En la parte izquierda del edificio había algunas ventanas abiertas, con macetas de raquíticos geranios. Ante las ventanas se veía ropa colgada. Raskolnikov se sabía todo eso de memoria. Se volvió y se sentó en su diván. En esa época no existía la neurociencia. Uf, la verdad no sé. Estamos hablando de algo que ocurrió en 1860. Entonces tendrías que ver. La verdad no estoy enterado de la historia del desarrollo de la neurociencia para saber si sí o si no. Nunca se había sentido tan terriblemente solo como en ese momento Raskolnikov. Estamos en la página 412, Natalia. Una vez tuvo la impresión de que quizás odiaría realmente a Sonia, sobre todo entonces, cuando la había hecho aún más desgraciada. ¿Por qué había acudido a ella en busca de sus lágrimas? ¿Por qué sentía tanta necesidad de atormentar a esa mujer? ¡Ah, qué infamia! Me quedaré solo, exclamó decidido. No irá a verme a la cárcel. Unos 5 minutos después levantó la cabeza y sonrió enigmáticamente. Acaba de ocurrírsele un pensamiento extraño. Quizá en la cárcel yo estaría mejor. No tenía noción del tiempo que llevaba en su habitación, dando vueltas a los pensamientos inconcretos que se le acumulaban en la cabeza. De improviso se abrió la puerta y entró Avdotia Romanovna. Primero se detuvo y le contempló desde el umbral.
como poco antes había hecho él con Sonia. Luego entró y se sentó en una silla frente a su hermano, en el mismo lugar en que se había sentado el día anterior. Raskolnikov la miró sin decir nada y como si no pensara absolutamente nada. Yo pensé que los dos hermanos no se iban a volver a ver, pero vean que ella acaba de llegar a visitar. No te enfades, hermano. Vengo solo por un momento, dijo Dunia. La expresión de su rostro era cavilosa, mas no severa. Tenía la mirada limpia y sosegada. Raskolnikov vio que también su hermana se le acercaba llena de afecto. Hermano, ahora lo sé todo. Todo. Ay, gonorrea. Dmitri Prokofievich me lo ha explicado. Me lo ha contado todo. Te persiguen y te atormentan por una sospecha estúpida e infame. Dmitri Prokofievich me ha dicho que no corres ningún peligro y que no hay razón para que te lo tomes tan a pecho. Yo no comparto su opinión y comprendo perfectamente que puedes estar muy indignado y que eso puede dejar en ti una huella profunda para toda la vida. Es decir, le contaron a la hermana que están sospechando de Raskolnikov de que es un asesino. Eso es lo que temo. No te censuro porque nos hayas abandonado. No me atrevo a juzgarte. Perdóname que te lo haya reprochado antes. Yo misma me doy cuenta de que si tuviera una pena tan grande también me apartaría de todos. De eso no diré nada a nuestra madre, pero lo hablaré de ti constantemente y le diré en nombre tuyo que volverás a verla muy pronto. No te atormentes por ella. La tranquilizaré yo, pero no la atormentes. Vas a verla aunque sea una vez. Recuerda, hermano, que es tu madre. Ahora he venido solo para decirte. Dunia comenzó a levantarse de su sitio. Que si alguna vez me necesitas, o si necesitas mi vida, o cualquier cosa, llámame y vendré. Adiós, hermano. Dio la vuelta y se dirigió a la salida. Dunia, exclamó Raskolnikov, deteniéndola. Se levantó y se acercó a ella. Razumihin, Dmitri Prokofievich, es muy buena persona. Dunia se sonrojó levemente. ¿Y qué? Preguntó después de esperar un momento. Es un hombre que sabe desenvolverse. Es un hombre trabajador, honrado y capaz de amar intensamente. Adiós, Dunia. Dunia se puso como la grana. Luego dijo a la armada, pero ¿qué palabras son estas, hermano? ¿Acaso nos estamos separando para siempre? ¿Qué me das tus últimos consejos de esta manera? Da lo mismo ahora. Adiós. Raskolnikov se apartó y fue hacia la ventana. Dunia permaneció de pie un momento, la miró inquieta y salió de allí y salió llena de angustia. No, Raskolnikov no sentía indiferencia por su hermana. Hubo un momento, el último, en que tuvo unos deseos vehementes de abrazarla y de despedirse de ella e incluso de decírselo, pero no se atrevió a darle siquiera la mano. ¿Quién sabe si después no se estremecería al recordar que la había besado? Diría que le he robado un beso. ¿Lo soportará o no lo soportará? Se preguntó unos momentos más tarde. No, no lo soportará. Las que son como esta no pueden soportarlo. No soportan nunca. Y pensó en Sonia. Por la ventana entraba aire frío. En el patio no era tan clara la luz del día. Raskolnikov de pronto tomó la gorra y se fue de ahí. Claro es, Raskolnikov no podía preocuparse de su estado enfermizo, ni quería hacerlo, pero la angustia continua y el horror que le colmaba el alma habían de tener consecuencias. Si aún no había caído abrumado por la fiebre, se debía quizá tan solo a que la incesante inquietud interior le permitía aún sostenerse de pie y con conciencia de sí mismo, pero de modo algo artificial y por poco tiempo. Vagaba sin objeto. El sol se había puesto. En el último tiempo se dejaba sentir en Raskolnikov una angustia particular. No es que hubiera en ella nada singularmente cáustico o abrasador, mas de ella se desprendía algo como un hálito constante, eterno. Se advertía que serían muchos años los que duraría aquella angustia fría y mortal. Presentíase como una especie de eternidad en el espacio de pocos palmos de tierra. Al atardecer, la sensación solía atormentarle con mayor fuerza. Con esos estúpidos arrechuzos, con esos estúpidos arrechuchos de debilidad puramente física que dependen quizás de una simple puesta del sol, ¿quién evita hacer tonterías? Así soy capaz no ya de ir a Sonia, sino a Unieska, balbuceó con odio.
oyó que le llamaban, se volvió hacia él, corría Lebeziavnikov. ¡Figúrese! He estado en su casa, le buscaba. ¡Figúrese! Ha hecho lo que decía, se ha llevado a los pequeños. Sonia Semyonovna y yo la hemos encontrado después de mucho buscar. Katerina Ivanovna da golpes a un sartén y obliga a danzar a los pequeños que lloran. Se detiene en el cruce de las calles y ante las tiendas. Hay gente estúpida que lo sigue. ¡Vamos! ¡Qué cena tan colorida! Es una escena demasiado fuerte esa que el man acaba de plasmar de la mente, pero es que es muy tonta la locura, porque es que Katerina Ivanovna dijo hace un rato, voy a sacar un piano y voy a poner a bailar a los niños, y se llevó a los niños y cayó en cuenta que no tenía un piano, entonces dijo, ay, pero tengo una sartén, y empezó a golpear una sartén como si fuera un piano, ¿no? O sea, como no tengo un piano, pero cuando no tienes un piano, marica, una sartén, es una escena demasiado colorida, obvio, es de locura, pero demasiado loca. ¿Y Sonia? Preguntó Raskolnikov, inquieto, siguiendo apresurado a Lebeziavnikov. Sonia está frenética. Quiero decir, Katerina Ivanovna, no Sonia, aunque también Sonia está frenética, pero Katerina Ivanovna lo está más, completamente. Le digo que se ha vuelto loca del todo. Los llevaría a la policía. ¿Puede usted imaginarse el efecto que hará? Ahora están en el canal junto al puente de X, muy cerca de la casa de Sonia Semyonovna, no lejos de aquí. Voy a tomar un poco de agua y continuamos. Saludos a Nicolás, que llega por acá a la lectura. Ahorita hablando de neurociencia, el querido Porrito nos buscó el dato. Porrito nos dice, la neurociencia moderna empezó en el año de 1888 y la publicación de Crimen y Castigo fue en 1866. Eso quiere decir que me confundí con el año de publicación del libro hace un rato, pero eso quiere decir que en esta época, pues toda la cuestión de la neurociencia apenas era especulativa y todo lo que habla aquí Dostoyevsky, pues es pura especulación y filosofía, y no hay una ciencia formal que estudiara pues esos problemas de la mente. O eso parece ser por los datos que hemos encontrado en internet. Creo que hay una diferencia de unos 12 años, nos confirma aquí Porrito. Seguimos entonces acá. Gracias a todos los que están conectados. Bienvenidos a esta lectura de Crimen y Castigo. Gracias por apoyarme con su like y su compartir para llegar a más personas que les gusten los libros y que no tengan tiempo para leer, pero de pronto sí tengan tiempo para estar haciendo otra cosa mientras colocan esta lectura en voz alta de fondo. Cerca del puente, dos casas antes de la casa de Sonia, se había formado un grupo de personas, compuesto sobre todo de chiquillería. Desde el puente se oía la voz ronca y quebrada de Katerina Ivanovna. Aquel era, en efecto, un espectáculo raro, capaz de atraer al público callejero. Katerina Ivanovna con su vestido viejo, su chal de paño fino y un sombrero de paja roto, caído hacia un lado como estrambótica bola, estaba en verdad fuera de sí. No podía con su alma de fatiga, se ahogaba. Su atormentado rostro de tísica ofrecía un aspecto de dolor más intenso que nunca. En la calle, a la luz del sol, los tísicos siempre parecen más enfermos y tienen peor cara que en la casa. Pero su estado de excitación persistía y hasta aumentaba más y más. Se abalanzaba sobre los pequeños, les gritaba, trataba de persuadirlos. Les enseñaba allí mismo lo que debían danzar y cantar delante del público. Comenzaba a explicarles por qué debían hacerlo. Se desesperaba al ver cómo no la entendía. Les pegaba. Una escena demasiado fuerte, demasiado triste. Luego, sin acabar, se dirigía a la gente. Se veía a alguna persona más o menos bien vestida entre los que se había detenido. Se ponía enseguida a explicarle por qué habían llegado a aquellos extremos los hijos. ¡De una casa noble! ¡Puede decirse incluso aristocrática! Se oía alguna risa o alguna palabra mordaz entre la muchedumbre, inmediatamente se lanzaba contra los insolentes y se ponía a injuriarles. Es como una versión loca del Doña Florinda. O sea, en este momento me imagino a una Doña Florinda mucho más acabada y mucho más loca, que le está diciendo, ¡ay, esa chusma se está riendo! O sea, me imagino esto más o menos en mi cabeza. Unos se reían, en efecto, otros movían la cabeza apenados. En general, todos sentían curiosidad por contemplar a aquella mujer loca y a sus hijos tan asustados. No había trazas de sartén, a pesar de lo que había dicho Lebeziavnikov. Por lo menos, Raskolnikov no la vio.
Pero en vez de dar golpes a una sartén, Katerina Ivanovna comenzaba a dar palmas con sus manos sarmentosas cuando obligaba a cantar a Polinska y a bailar a Liena y a Kolia. Ella misma se ponía a canturrear, pero cada vez, al llegar a la segunda nota, debía interrumpirse a causa de sus dolorosos accesos de tos, lo que volvía a despertarla. Katerina Ivanovna maldecía su tos y hasta lloraba. Lo que más la sacaba de quicio era el llanto y el miedo de Kolia y Liena, sus dos hijos menores. Se notaba el propósito de haber querido vestir a los pequeños como suelen vestirse los cantores ambulantes. El pequeño llevaba una especie de turbante rojo y blanco para representar a un turco. Como no había habido tela para el vestido de Liena, su madre se había limitado a ponerle un gorro de punto hecho con estambre rojo, o mejor dicho, una especie de bonete del difunto Semión Zaharish. Había clavado en él un trozo de pluma blanca de avestruz que había pertenecido a la abuela de Katerina Ivanovna y que se había conservado hasta entonces en el baúl como valioso recuerdo de la familia. Polinska llevaba el vestido de siempre, miraba tímida y desconcertada a su madre, no se apartaba de su lado. Procuraba esconder las lágrimas, adivinaba que su madre se había vuelto loca y miraba inquieta en torno suyo. La calle y la muchedumbre la habían asustado terriblemente. Sonia iba atrás de Katerina Ivanovna, llorando y rogándole sin cesar que volviera a su casa. Pero Katerina Ivanovna era inflexible. ¡Cállate, Sonia! ¡Cállate! Gritaba apresurosa, sofocándose y tosiendo. ¡Ni tú misma sabes lo que pides! ¡Pareces una niña! Ya te he dicho que no vuelvo a casa de esa alemanota borracha. Que vean todos, que vea toda Petersburgo de qué modo piden limosna a los hijos de un padre noble que ha cumplido con su deber toda su vida con fidelidad y lealtad, que ha muerto, puede decirse, en su puesto. Katerina Ivanovna había tenido tiempo de meterse esta idea en la cabeza y de creer ciegamente en ella. Que lo vea la gente indecente. Además, eres una tonta, Sonia. ¡Eres una tonta! ¿Qué vamos a comer ahora? ¡Dímelo! ¡Te hemos martirizado bastante! ¡No quiero seguir torturándote por más tiempo! ¡Ah! ¡Rodion Romanovich! ¡Es usted! Exclamó al ver a Raskolnikov precipitándose hacia él. ¡Por favor! ¡Haga comprender a esa tonta que no es posible hacer nada más cuerdo! ¡Haga los organilleros! ¡Hasta los organilleros ganan para comer! A nosotros enseguida nos van a distinguir, se enterarán de que somos una pobre familia huérfana, noble y empujada a la miseria. Y ese generalote perderá su puesto, ya lo verá. Cada día pasaremos por debajo de su ventana. Cuando vea al soberano, me hincaré de rodillas a sus pies, haré avanzar a mis pequeños, se los mostraré y diré, defiéndenos, defiéndenos, padre. Él es el padre de los huérfanos, es misericordioso y nos defenderá, ya lo verá usted. Y a ese generalote, Liena, Tanes Busdroit, o póngase derecha. Tú, Kolia, ahora danzarás otra vez. ¿Por qué lloriqueas, Kolia? ¿Otra vez lloras? Pero dime, ¿de qué tienes miedo? ¡So tonto! ¿Qué temes, Dios mío? ¿Qué puedo hacer con él, Rodion Romanovich? Si supiera usted lo torpes que son, ¿qué voy a hacer con ellos? Parce, la escena se pone muy pesada. Es una escena de la condición humana, de lo peor que puede estar la condición humana. Hacer la voz de esta personaje me no sé hacer esa voz como gritona sin lastimarme la garganta. Perdón. Saludos a Pantonioca, a Jiménez que están llegando a la transmisión. Estamos leyendo Crimen y Castigo, estaba tomando un poco de agua y seguimos acá. Casi llorando ella misma, sin que ello dejara de hablar precipitadamente, le mostraba a los pequeños llorosos. Raskolnikov intentó convencerla de que regresara e incluso le dijo, pensando estimular su amor propio, que no debía ir por las calles como van los organilleros, pues se preparaba para dirigir un internado de jóvenes nobles. ¡Un internado! ¡Ja! ¡Eso sí que era el cuento de las mil maravillas! Exclamó Katerina Ivanovna, que tuvo un acceso de tos después de haberse reído. ¡No, Rodion Romanovich, no! Se ha desvanecido ese sueño. Nos han abandonado todos. Y ese generalote, ¿sabe? Rodion Romanovich. Le he arrojado un tintero a la cabeza. Lo tenía a mano, en la mesa de la sala donde había de firmar. He puesto mi firma en la hoja, le he arrojado el tintero y me he ido corriendo. ¡Ay, qué ruines!
¡Qué ruines! Pero no me importa. Ahora me encargaré yo misma de dar de comer a estos pequeños. No me inclinaré ante nadie. A ella ya la hemos atormentado bastante, señaló a Sonia. Polienshka, a ver, ¿cuánto hemos recogido? ¿Cómo? ¿Solo 2 kopecks? ¡Ay, qué mezquinos! No van nada. Solo corren tras nosotros con la lengua de fuera. ¿De qué te ríes, estúpido? Señaló a uno de los mirones. No nos dan nada por culpa de Kolia, que es tan duro de mollera. No hay paciencia que valga con él. ¿Qué quieres, Polienshka? Háblame en francés. Parlez moi François. Póngase derecha. Si ya te he enseñado varias frases. De otro modo no hay manera de que se vea que sois de familia noble, que sois niños bien educados y no como los organilleros. No somos de los que van con títeres por las calles, sino que cantamos nobles romanzas. ¿A que sí? ¿Qué hemos de cantar ahora? No hacéis más que interrumpirme. La pobre mujer está loca. ¿Sabe usted, Rodion Romanovich? Nos habíamos detenido aquí para elegir lo que debíamos cantar, algo que Kolia pudiera bailar, porque todo esto, figúrese, lo hacemos sin haber preparado nada. Hemos de saber lo que cada uno va a hacer, y una vez que lo hayamos ensayado a la perfección, nos iremos a la avenida de Nevsky. Uy, qué pena con ustedes que me llaman, puede ser de trabajo. Veamos, sí. ¿Aló? Hola, Juanito. Ahorita estoy en una lectura, cuéntamelo todo. Termino a las 7. Sí, claro que sí. Llegó a las 8, 8 y media. Listo, perfecto. Te quiero mucho. Picos, picos. Ah, bueno, pues... Vale. Vale, listo, todo bien. Un pico para ti. Chao, chao. Chao. Qué pena con ustedes. No me gusta recibir llamadas durante la transmisión, pero pues las recibo en caso de que sea una llamada de trabajo, y justamente era una llamada de trabajo, entonces no la podía rechazar. Me acaban de llamar para decirme que tengo una función a las 9 de la noche, tengo que estar a las 8, 8 y media, así que si alguien está sobre el 85, sobre la calle 85 en Bogotá, vamos a estar en Boom Stand Up Bar haciendo un poco de comedia. Entonces si alguien quiere ir, pues más que bienvenido para que vaya y se ría un rato. Y voy a preguntar rápidamente a un amigo. David Sánchez. Aquí está. Voy a hacer una pregunta rápida y ya seguimos con la lectura. ¿Qué onda con ustedes? David, parce, pregunta rápida. ¿Tienes tiempo hoy a las 8? Hoy a las 9 será abridor en Boom. ¿Quieres? ¿Te suena? ¿Tienes planes? Listo, pues. Seguimos con la lectura. Gracias a ustedes por su paciencia y por esperar. Qué pena con ustedes. Seguimos acá. Una vez lo hayamos ensayado a la perfección, nos iremos a la avenida de Nevsky, donde hay mucha más gente de la alta sociedad y se fijarán en nosotros. Liena sabe el caserío, una canción, pero no se oye más que el caserío por acá, el caserío por allá. Todo el mundo la canta. Hemos de cantar algo mucho más noble. Y a ti, Polia, ¿qué se te ha ocurrido? Por lo menos tú ayuda a tu madre. No tengo memoria, he perdido la memoria. Si no, pues ya me acordaría. No vamos a cantar el usar apoyándose en el sable. ¡Ay, vamos a cantar en francés! ¡Tzitzuo! O ensayando esa canción, os la he enseñado. Como es francesa, enseguida verán que sois hijos de familia noble y así será mucho más enternecedor. También podríamos cantar Marlborough Svan Eger. Estoy intentando pronunciar en francés. Es una coincidencia con esa cancioncita infantil y la cantan en las casas aristocráticas cuando acunan a los pequeños. Marlborough is bad en guerre, ne sait quand le viendra. Marlborough se va a la guerra, no se sabe cuándo vendrá. ¡Ah, es Marlborough se fue a la guerra! ¡Marlborough se fue a la guerra! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Pero en francés. Empezó a cantar Katerina Ivanovna, pero no, es preferible sing so. Al ver, Kolia, manos a la cintura. Rápido. Y tú, Liena, ponte frente a él. Aprisa, Polienshka, y yo cantaremos y acompañaremos batidas palmas. Sin su, sin su, por Monteno Tremenach. 5 perras chicas, 5 perras chinas para montar nuestra casa. ¡Ay, ay, ay! La tos le rompía el pecho. Ponte bien el vestido, Polienshka. Se te han bajado las sombreras.
dijo, tosiendo y sofocándose. Ahora, cuidad de mantener una buena postura y moveros con elegancia para que todos vean que sois hijos de familia noble. Os dije entonces que el justillo se debía cortar más largo, en dos anchos. ¿Fuiste tú, Sonia, la que nos abrumaste con tus consejos? ¡Más corto! ¡Sí, más corto! ¡Ay, así ha salido un churro! ¿Otra vez lloráis? ¡Qué estúpidos sois, niños! ¡Dios mío! ¡A ver, Colia, empieza! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Qué niños más torpes tengo! Y sigue cantando. Otro soldado, ¿qué quieres? ¡Qué desespero esta situación, hombre! ¡Qué desespero, pobre mujer! Saludos a Emanon, que llega por acá por Twitch. Otro soldado, ¿qué quieres? En efecto, su guardia municipal se abría paso por entre el público, pero al mismo tiempo se acercó a Caterina Ivanovna, un señor vistiendo frac y capote, un funcionario público de unos 50 años y de aspecto imponente, con una condecoración colgada del cuello. Esta circunstancia resultó muy agradable para Caterina Ivanovna e influyó en el guardia municipal, y sin decir una palabra entregó a Caterina Ivanovna un billete verde de 3 rublos. Como 300 copecks. Su rostro expresaba sincera compasión. Caterina Ivanovna tomó el billetico y se inclinó atenta, hasta ceremoniosamente. Se lo agradezco, excelencia, empezó a decir con arrogancia. Las causas que nos han obligado. Toma el dinero, Polieska, ¿ves? No faltan personas nobles y magnánimas dispuestas a ayudar a una pobre mujer de la nobleza caída en desgracia. Ya ve, excelencia, son huérfanos de familia noble, hasta acaba de decir relacionados con familia de la más alta aristocracia. Y ese generalote estaba comiendo perdices, se ha puesto a patalear porque me atreví a molestarle. Excelencia, le he dicho, ha conocido muy bien al difunto Semión Zaharish, defienda a sus huérfanos, y como en el día de su muerte el más miserable de los miserables ha calumniado a la hija, otra vez este soldado, defiéndanos, rompió a gritar dirigiéndose al funcionario. ¿Qué quiere de mí este soldado? Hemos venido aquí huyendo de otro que no nos dejaba en paz en la calle Mesanskaya. ¡Déjanos en paz, estúpido! Y le responden a la señora. Está prohibido alborotar en las calles, señora. Haga el favor de guardar compostura. Tú sí que escandalizas. Yo voy por la calle como un organillero. ¿A ti qué te importa? Pero para lo del organillero hace falta permiso. Y usted, con el escándalo que arma, perturba el orden. ¿Dónde vive usted? ¿Cómo? ¿Qué hace falta permiso? Gritó Caterina Ivanovna. Hoy he enterrado a mi marido. ¿Qué permiso me hace falta? Señora, sosiéguese. Comenzó a decir el funcionario. Vámonos, yo la acompañaré aquí ante el público. No es decoroso. Está usted enferma. Señor mío, usted no sabe nada. Gritó Caterina Ivanovna. Nos vamos a la avenida Nevsky. ¡Sonia! ¿Pero dónde se ha metido Sonia? ¡Ay, también llora! ¿Qué os pasa a todos? ¡Colia! ¡Liena! ¿Dónde estáis? Exclamó de pronto la armada. ¡Ay, qué niños más estúpidos! ¡Colia! ¡Liena! ¿Dónde están? Ocurrió que Colia y Liena, llenos de pánico ante la muchedumbre y las extravagancias de su madre trastocada, al ver que el soldado quería detenerlos de súbito, como si se hubieran puesto de acuerdo, se dieron a la mano y echaron a correr. La pobre Caterina Ivanovna, llorando y gimiendo, se lanzó tras ellos para darles alcance. Era triste y desgarrador verla corriendo, llorando, sofocándose. Sonia y Polieska también corrieron tras ella. Un saludo para el John Ethan, que llega por acá. Estamos leyendo Crimen y Castigo. Bienvenido a estas lecturas ñoñas. Es un canal de lecturas en voz alta. Leemos en las tardes. Sea bienvenido al canal. Bienvenido por acá. Soy nuevo por acá y estamos leyendo pues Crimen y Castigo. Sonia y Polieska también corrieron tras ella. ¡Hazlos volver, Sonia! ¡Hazlos volver! ¡Ah, qué niños más torpes y desgraciados! ¡Polia, alcánzalos! ¡Si yo lo hacía para vosotros! Tropezó en plena carrera y se cayó. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡He dado contra una piedra! ¡Oh, señor! Gritó Sonia inclinándose sobre Caterina Ivanovna. Todos se precipitaron formando un apretado círculo. Raskolnikov y Lebesiafnikov fueron de los primeros en acudir.
El funcionario también se acercó apresuradamente, seguido del guardia municipal que refunfuñaba, malhumorado al presentir que tenía allí tela para largo. ¡Venga, fuera! ¡Fuera! Exclamaba apartando a la gente que se hallaba que se había agrupado. ¡Se está muriendo! Gritó alguien. ¡Se ha vuelto loca! Gritó otro. ¡Dios mío! ¡Ampáralos! Exclamó una mujer persignándose. ¡Han alcanzado a los pequeños! ¡Ay, sí! ¡La mayor los trae la mano! ¡Pobrecitos! Cuando examinaron con mayor atención a Caterina Ivanovna, vieron que no se había producido ninguna herida con una piedra, como había creído Sonia. La sangre que tenía de rojo el suelo salía a borbotones de su pecho por la garganta. ¡Uf! Conozco esto, lo he visto otras veces, balbuceó el funcionario dirigiéndose a Raskolnikov y a Lebesiavnikov. Es la tisis. La sangre brota de ese modo y ahoga. Lo mismo pasó hace no mucho con una parienta mía. Lo vi con mis ojos, de sopetón, vaso y medio de sangre. ¿Pero qué podemos hacer? Ella se va a morir. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A mi casa! Suplicaba Sonia. ¡Aquí vivo yo! ¡En esta casa, la segunda! ¡Ay, mi casa! ¡A prisa! ¡A prisa! Repetía dirigiéndose a todos. ¡Manden a buscar al doctor, señor! Así se hizo gracias a la intervención del funcionario. Hasta el guardia municipal ayudó a trasladar a Caterina Ivanovna. La llevaron casi muerta a la casa de Sonia y le colocaron en la cama. La hemorragia no cesaba. Caterina Ivanovna comenzaba a volver en sí. Entraron en la habitación, además de Sonia, Raskolnikov y Lebesiavnikov. El funcionario y el guardia, quien dispersó antes a los curiosos, algunos de los cuales habían llegado hasta la misma puerta. Polinska condujo de la mano a Kolia y a Liena, que temblaban y lloraban. Acudieron también los Kapernaumov, el propio Kapernaumov, cojo y tuerto, que es el dueño de la casa donde vive Sonia, hombre de aspecto raro, de cabellos y patillas con cerdas como cerdas, su mujer, que siempre parecía asustada, y varios de sus hijos, con los rostros alelados por un estado de constante sorpresa y las bocas abiertas. Entre ellos apareció de súbito Svidrigailov. Raskolnikov se quedó asombrado sin comprender de dónde había salido, pues no recordaba haberle visto entre los mirones de la calle. Svidrigailov es el mirón, es el acosador de la hermana de Raskolnikov y es el hombre que vive al lado de la habitación de Sonia, pero Raskolnikov ni Sonia lo saben. Y hasta donde entendemos, Svidrigailov es un hombre buscado por la ley. Tengo entendido. Muchas gracias por el comentario de Elges Escobar, que dice que este es lo mejor que le dejó el algoritmo hoy. Muchas gracias por ese comentario tan bonito. Y muchas gracias a Phantom Spider por su compartir. Gracias a todos los que llegan por acá, los que dan like y comparten para llegar a más personas que les gustan los libros, como este que leemos aquí, Crimen y Castigo. Se me perdió la página, qué pena con ustedes. Ya. Hablaron del doctor y el sacerdote. El funcionario mandó a buscar al doctor, aunque según dijo a Raskolnikov en voz baja, ya era tarde. Kapernaumov fue a avisarle. Entre tanto, Caterina Ivanovna se había repuesto un poco. La hemorragia se había acortado. Puso su mirada enfermiza, aunque fija y penetrante, en la pálida y temblorosa Sonia, que le estaba secando con un pañuelo a las gotas de sudor de la frente. Finalmente pidió que la ayudaran a incorporarse. La sentaron en la cama, sosteniéndola por ambos lados. ¿Dónde están los pequeños? Preguntó con voz débil. ¿Los has traído, Polia? ¡Ay, los tontos! ¿Pero por qué os habéis escapado? Oh, la sangre le cubría sus labios resecos. Caterina Ivanovna recorrió la habitación con la mirada. ¿Así es como vives, Sonia? ¿Así es como vives? No había estado en tu casa ni una sola vez. Ha sido preciso que me trajeran. La miró con el dolor reflejado en los ojos. Te hemos chupado hasta la cédula, Sonia. Te hemos chupado hasta la médula, Sonia. Te hemos chupado hasta la médula. Polia, Liena, Kolia, acercaos. Aquí los tienes. Sonia, tómalos. En tus manos los dejo. Yo ya no puedo más. Se ha acabado el baile. Ah, acostadme otra vez, por lo menos. Dejadme morir en paz. Ivanovna recorrió la habitación con la mirada. ¿Qué? ¿Un sacerdote? No hace falta.
es que os sobra un rublo? Yo no tengo pecados. Dios ha de perdonarme. Sabe muy bien cuánto he sufrido. Y si no me perdona, que no me perdone. El desvarío se acentuaba. A veces se estremecía. Paseaba la mirada en torno y reconocía durante un momento a los que le rodeaba, pero enseguida volvía a delirar y perdía la conciencia de las cosas. Tenía la respiración ronca y difícil. Parecía como si algo le borbollara en la garganta. Yo le digo, ¡Excelencia!, gritó, tomando aliento después de cada palabra. ¡Esta, Amalia Lyubimovna! ¡Ah, Liena! ¡Kolia! Las manos a la cintura. ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Glissets! ¡Glissets! ¡Paz de basqué! ¡A ver! ¡Taconea! ¡Has de ser un niño con gracia! ¡Du has dament ad perlen! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Si pudiéramos cantar! ¡Du has sostén augen maxen! ¡What wills du, was wills du mech! Creo que cambió de francés a alemán. Pero lo que está diciendo es, tienes diamantes y perlas. Tú tienes los más bellos ojos. Muchacha, ¿qué más quieres? Tienes diamantes y perlas y los más bellos ojos. Es una romanza. Sí, claro, cómo no. But with to me. Vaya ocurrencia el estúpido. Ah, sí, también. Un caluroso mediodía en un valle. Ah, cómo me gustaba. Adoraba esa romanza. Poryenshka, ¿sabes? Tu padre, cuando éramos novios, cantaba. Ah, qué días. Eso es lo que deberíamos cantar. A ver, ¿cómo se canta? ¿Cómo? Lo he olvidado. Recordádmelo. ¿Cómo se canta? Estaba enormemente excitada y pretendía incorporarse. Por fin, con voz terrible, ronca, quebrada, empezó a cantar a gritos, ahogándose a cada palabra, como presa de un horror cada vez más intenso. ¡Un caluroso mediodía! ¡En un valle! ¡Daguestán! ¡Como plomo en el pecho! ¡Excelencia!, bramó de súbito con un grito desgarrador, llorando a lágrima viva. ¡Defienda a estos huérfanos! Conociendo la hospitalidad del difunto Zaharish, hasta aristocrática. ¡Ah!, se estremeció, recobrando el conocimiento y mirando con horror a los que la rodeaban. Enseguida reconoció a Sonia. ¡Sonia!, exclamó, sumisa y cariñosa, como sorprendida de verla ante sí. Sonia, querida, también estás tú aquí. Otra vez la incorporaron. Basta, es hora. Adiós, desgraciada. Han reventado a este caballejo y se acabó. Gritó con desesperación y odio y se hundió en la almohada. De nuevo perdió el conocimiento, pero el desmayo duró poco. Katerina Ivanovna dio un tirón hacia atrás con su rostro amarillento, enjuto, abrió la boca, extendió convulsivamente las piernas, respiró hondamente y murió. Sonia se arrojó sobre el cadáver, la abrazó y se quedó inmóvil. Apoyaba la cabeza en el pecho reseco de la difunta. Polieshka lloraba a lágrima viva y cayó a los pies de su madre y empezó a besarlos. Kolia y Liena, sin comprender aún lo que había ocurrido, pero presintiendo que era algo muy terrible, se agarraron con ambas manos por los hombros y mirándose a los ojos. De súbito, al mismo tiempo, abrieron las bocas y prorrumpieron en gritos. Los dos iban aún tal como los habían disfrazado a su madre, el niño con un turbante y la niña con el bonete y la pluma de avestruz. De modo que el diploma con distinción meritoria se encontró de pronto en la cama, al lado de Katerina Ivanovna. Ahí estaba, junto a la almohada. Raskolnikov lo vio. ¿De qué modo llegó allá? Se fue hacia la ventana. Lebesiavnikov se le acercó apresuradamente. «¡Ha muerto!», exclamó Lebesiavnikov. «Rodion Romanovich, he de decirle dos palabritas importantes», le dijo Svidrigailov, que se había acercado. Lebesiavnikov enseguida le cedió el lugar y se apartó discretamente. Svidrigailov se llevó al sorprendido Raskolnikov aún más lejos, hacia el rincón. «Yo me encargo de estos trabajos, es decir, del entierro y demás, ¿sabe? Eso cuesta dinero». Y ya le he dicho que a mí me sobra. A estos dos pequeños y a Polieshka los colocaré en algún orfanato de los mejores y dejaré para cada uno de ellos un capital de 1.500 rublos para cuando sean mayores de edad. Ese man no tiene un peso, está hablando pura mierda. Así Sonia Semyonovna estará tranquila. Sí, y a ella también le sacaré el cieno, porque es una buena muchacha, ¿no? Bueno, pues explique a Avdonia Romanovna
de qué modo ha empleado sus 10.000 rublos. ¿Con qué objeto se ha vuelto usted tan magnánimo?, preguntó Raskolnikov. Hombre incrédulo, repuso Svidrigailov riéndose. Ya le he dicho que ese dinero me sobraba. ¿Es que no admite que yo pueda obrar así sencillamente por un sentimiento de humanidad? Al fin y al cabo, ella señaló con el dedo hacia el rincón en que yacía la difunta. Ella no era un piojo, como una vieja usurera cualquiera. Dígame, ¿ha de seguir viviendo realmente Luchin cometiendo infamias o ha de morir ella? Y sin mi ayuda, Polienshka, por ejemplo, ¿seguirá el mismo camino? Le está revelando que él escuchó toda la confesión de Raskolnikov en el capítulo anterior porque está utilizando sus mismas palabras. Dijo estas palabras en tono de alegre picardía y haciendo guiños llenos de alusiones, sin quitar la vista de Raskolnikov. Raskolnikov se quedó pálido, frío, al oír sus mismas expresiones, la que había empleado al hablar con Sonia. Dio rápidamente un paso atrás y miró lleno de asombro a Svidrigailov. ¿Cómo sabe usted eso?, balbuceó casi sin poder respirar. Yo vivo aquí, al otro lado de ese tabique, en casa de la señora Reschlich. Este es el piso de Kapernaumov y el otro es el de la señora Reschlich, una vieja y leal amiga mía. Soy vecino. ¿Usted? ¿Yo? Prosiguió Svidrigailov, sacudido por la risa. Y puedo darle palabra de honor, mi muy simpático Rodion Romanovich, que me ha interesado usted hasta un punto que no imagina. ¿Ve usted? Le dije que coincidiríamos. Se lo predije y hemos coincidido. Verá usted qué fácil es entenderse conmigo. Verá usted que no es tan difícil vivir conmigo. Y acaba ese capítulo y esa parte del libro. Y hemos acabado así la quinta parte. Es muy complicado. Nosotros sabemos por un spoiler que tenemos que Svidrigailov también es un asesino. Tengo entendido por un spoiler que vi en Google, Svidrigailov asesinó a su mujer. Así que están hablando asesino de asesino a asesino, pero Raskolnikov no sabe, hasta donde tengo entendido, Raskolnikov no sabe que el otro hombre es un asesino, pero ahí está la situación. Entramos en la última parte del libro. Este libro tiene 6 partes y un epílogo. Y la siguiente parte es la parte más larga, tiene 8 capítulos. Pues la parte más larga en lo que a capítulos refiere. Son 8 capítulos, pero no quisiera dejar un capítulo a medias. Así que vamos a dejar la lectura de hoy así. Hemos acabado la quinta parte de este libro y vamos a ver qué pasa. Pero actualmente pues ya sabemos que hay 2 personas que saben que Raskolnikov es un asesino. Averiguaremos cómo se desarrolla eso. Entonces, respondo aquí un mensaje. Entonces, vamos a dejar así la lectura por hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Yo quería hoy hacer un video, pero no sé si me dé el tiempo. Lo voy a intentar, pero de pronto no la logre. Gracias, me alegra que les guste mi camiseta de gato bus. Con esa estaré haciendo función esta noche. Pero bueno, así hemos acabado esta lectura de hoy. Terminamos esta lectura de hoy de Crimen y Castigo. Hemos acabado la quinta parte, entramos en la parte final de este libro, el último capítulo de este libro. Esta es la lectura número 23 de este libro y ya estamos acabando. En el peor de los casos, haciendo una lectura, un capítulo por lectura, acabaremos este libro en otras 8 partes, pero en el mejor de los casos estaremos haciendo 2 capítulos por lectura. Luego ya estaremos acabando este capítulo en 4 lecturas más. Ya estamos en la recta final de este libro. No quedan más de 10 lecturas, quedan entre 4 y 10 lecturas. Así que espero que se estén conectando. Ya mismo les digo cuándo va a ser la próxima lectura de este libro. El día de mañana en la tarde vamos a estar leyendo, pero vamos a estar leyendo La Biblia de los Caídos. Este libro está muy chévere, una guerra entre ángeles y demonios, se siente un poco como una aventura al estilo de Constantine, se siente muy bacano. Mañana seguiremos con la lectura de este libro, estamos en el capítulo 7 de este libro, así que mañana nos veríamos en la tarde para leerlo, sobre, creería yo, las 2, 3 de la tarde, siempre lo estoy confirmando en mi Instagram. Y este de acá, retomaríamos la lectura de ese de ahí el día lunes,
El día lunes podría ser podcast. Estoy viendo. Martes de humor. Listo. Este libro, retomaríamos lectura de Crimen y Castigo el día lunes o martes. No sé si el lunes haga lectura, pero entonces el día lunes o martes estaríamos retomando estas lecturas. ¿Listo? Para quien me pregunta, ¿dónde compras tus libros? Hay varios lugares. Estos dos libros, curiosamente, estos dos libros que estamos leyendo, los compré en una librería, pues en una la librería más grande que tiene Bogotá, que es Panamericana. Y estos libros me los envió Panamericana Editorial. Qué pena que ustedes respondo esta llamada aquí también. ¡Aló! ¡Hola, Jarito! ¿Cómo estás? Te estaba pensando hoy. No, yo lo entiendo. Yo entiendo que tiene que ser un estrés. Qué pena contigo, Jarito. Dásela a uno de ellos. Ah, okay. Del puta, súper bien, súper bien. Queda súper bien. Qué pena por ponerte en ese estrés, Carito. Qué pena contigo. No, sí, no, a mí no me han llamado las últimas semanas. Pues tú sabes, me imagino la razón. Pues ni idea, pues no, pero no ha caído viernes y sábado. Y pues los domingos no nos hemos podido ver, pero no te preocupes, no, te agradezco ahí por la ayuda, pero listo, no te preocupes. Después nos estamos pillando ahí, Jarito, igual. Sí, él siempre tiene. Listo, pues, no hay problema. Chao, te quiero. Un abrazo. Chao, chao. Qué pena con ustedes, era también de trabajo, era para un pago de una cuestión que no, pues un dinero que me tenían por ahí. Qué pena con ustedes por esas llamadas. Pero listo, les estaba respondiendo dónde conseguimos estos libros. Estos libros son de Panamericana Editorial. De hecho, estos dos libros que tengo acá me los envió Panamericana Editorial. Estos fueron un detalle de Panamericana Editorial. Panamericana Editorial no me pagó nada para hacerles publicidad, pero digamos, sí les puedo decir que pueden seguir a Panamericana Editorial, y estos libros son, pues los consiguen en papelería Panamericana y hacen parte de Panamericana Editorial. Entonces, si quieren, pues ahí pueden trabajarlos con ellos. ¿Listo? Ahí los pueden conseguir con ellos. Igual los otros libros se consiguen de otras partes. O sea, los libros salen de muchos lados. Los cómics que nos enviaron el día de hoy, pues estos cómics son de una editorial independiente que es Go Up, como sale aquí. Go Up es la editorial que saca estos cómics colombianos de acá. Y la otra vez que nos enviaron esta lista de libros, y de hecho, nosotros ahorita estamos sorteando unos libros y hoy iba a anunciar el ganador. Hoy voy a anunciar al ganador de los libros. Es que hoy iba a anunciar a los ganadores de dos libros que nos enviaron, los de Torres de Historias. Torres de Historias es una editorial, es una librería virtual con las que pueden conseguir libros, y los encuentran aquí en TikTok como Torre de Historias. Torre de Historias también nos envió unos libros. Entonces, sí, hay muchos lugares donde puedes conseguir libros. Pues tengo libros de muchos lados. Pero estos dos que estamos leyendo son los conseguí con Panamericana Editorial. Pero bueno, muchas gracias a todos, amigos, por haber estado conectados en estas lecturas. Muchísimas gracias. Me despido aquí primero a los amigos de Facebook, YouTube y Twitch, que de pronto ven esto en diferido. Les mando un abrazo bien grande. Me voy despidiendo y nos vemos de pronto el día de mañana. ¿Listo? De por sí, nos vemos mañana para la lectura de La Biblia de los Caídos. Entonces, me despido aquí de los amigos de Twitch, YouTube y Facebook, y ya me despido aquí de los amigos de TikTok. ¡Chao, chao! ¡Se me cuidan! Lecturitas ñoñas con Samuel. Samuel soy yo.